coger la pieza para ellos. Entonces tenemos que inventar con otras piezas. Por eso que pasamos el trabajo, para mantenerlo. Si hubieran las piezas para ir y comprarlas allí en la tienda, fuera muy fácil, pero es que no las hay. El cubano siempre va a resolver su problema, como quiera que sea. Si no es por una vía, es por la otra, pero siempre va a resolver. ¿Habana? Ya te hace menos difícil. Es muy difícil, sobre todo por el bloqueo, esto ha empeorado la situación. Hay cosas que uno no las tiene, son muy difíciles de obtener. Incluso para la vida, para los profesionales es difícil. Es posible que como especialista no tengas un salario que pueda darte para poder vivir. Principalmente, ¿qué tipo de cambio usted le gustaría ver aquí en Cuba? ¿Cambio? Yo quisiera que aquí hubiera un cambio que, no sé, que quisiera viajar a algún país, a conocer otro mundo, que lo pudieran dejar ir. Que uno quisiera ir mañana a Estados Unidos, a México, a España, a Panamá, a cualquier país que lo dejen ir. Hasta aquí llegamos. Última parada. Gracias. No, vete aquí a mi vida. Welcome to my home. It is the house where I have lived for more than 45 years. This is the dining room. This is my little bathroom. I have hot water. I can show you my bedroom. It is not too big, but it's not too small. I think it's good enough for me. This is a friend of mine that he only comes every day to check his email. In the last 50 years, we have had a lot of changes. Perhaps not many people realize that we have got those changes. Because, for instance, the IB or the IM in my house talking to you, having this interview is a change, because 15 or 20 years, that was almost impossible to think about. That we have spaces to speak about race discrimination, about homosexuality, about the religious issues, about the right to develop the economy in one way or in the other, that would be almost incredible. However, these are some of the changes. When I am in abroad, people don't realize all the changes that we have had, and they think that Cuba is the same Cuba that they left. I will show you my small yard, and that's all the two houses of my closest neighbors. Teresita, ven acá. No mires. ¿Cómo andas? Oye, ¿me estás gorda? Gordísima. Gordísima. ¿Y la niña dónde está? Allá. ¿De qué lado suelta la niña? Oh, she's very blonde. However, his father is not so white, but she looks beautiful. Very beautiful.
when I don't have sugar for my breakfast, I ask them sugar, and when they don't have anything for because they are in need of salt or something, they ask me. That is very common in the Cuban neighborhood. When they are fucking, when they are fighting, when they are doing whatever they are doing, I hear what they do. And at the same time, when I do everything in my house, they hear also what I do. That is very common, very common. I'm very nice. Sometimes it's not too nice. Nos estamos aproximando en ese momento a la caída del muro, a la crisis de la ideología marxista como práctica. Y surge una serie de preocupaciones y comienzan a surgir una serie de problemas que no existían en la realidad cubana, como el racismo, nueva forma de racismo, crisis sociales de todo tipo, resurgimiento de la prostitución, el negocio negro, el negocio underground, aparición o diseminación de drogas, de muchos tipos de drogas que se desconocían. Pedro y Bonet, Imbaé, yo como usted, por la justa causa moriré. Amor sin diferencia se la fe, hombre y mujer, guerreros de África otra vez de pie. Kofi Zumbi, Ganga Zumba, ADJ Misecu, verbo alumbra juventud, cerebro luz, limpia penumbra con actitud. Anónimo Consejo es un grupo que ha marcado una pauta en el rap cubano. No son personas que, a mi juicio, se hayan corrompido con otros modos de vida. Los temas que ellos más tratan es la represión de la policía, los vestigios de racismo, la incomprensión a la juventud, las diferencias sociales, socioeconómicas. Yo pienso que Anónimo Consejo, en buena medida, sí sintetiza el parecer de una gran cantidad de jóvenes cubanos. Nacimos con la idea de que nuestro pelo es malo, de que nuestra nariz es una ñata, ya no es nariz, no es ñata, de que nuestros labios, por ser más gruesos, es una bemba o es cualquier cosa, ¿no? Y entonces es bonito que mediante las letras de nosotros, muchos hermanos y muchas hermanas se han encontrado ellos y han aceptado lo que son realmente, ¿no? Y eso es una cosa aquí muy, muy importante. Nos molesta en el sentido de, coño, con tanta gente negra acá en Cuba, como de 50 gente que trabaja en un hotel, va a haber dos negros. Incluso cuando son esos negros, o trabajan en el baño o trabajan en la limpieza. De la discriminación racial está presente en Cuba y una gran parte de la población humilde blanca de Cuba lo sabe y te lo dice. A veces uno es el que no quiere hablar del problema y te dice, ¿tú sabes por qué tú no llegaste a tal lugar? Porque eres negro, compadre. Y por el pelo que tienes, te das cuenta que es una actitud sumamente irresponsable y falta de visión, que los políticos no propician la discusión del tema. Y por revolución, sentimiento y corazón, no repetir en tu tema lo que dice Anónimo. Cuando no existía definición en corazón, no le diste valor al miedo que existe en tu corazón. Por razón, a muchos le pica lo que mi alma quita. Invita. A los papitos y las mamitas, la pachanga te salpica. A comerse lo que traje, el plato en cajillón. Ando por la calle arrebatado, siempre armado, libre y lápiz, bien afilado. Tan cagado en los ojos del mareado, pura y preparado, prima hecha en el clavo. Que volando está tocado, junto en boca. Junto en boca. Junto en boca. Los raperos mismos han puesto así encima de la mesa toda una serie de ejemplos que los están viviendo. Porque es verdad que se siente la diferencia. Cuando te pones a observar en la calle y un policía detiene a un joven por algo que le preocupa, por lo regular ese joven es negro. Cuando tú hablas de que en nuestra revolución hay discriminación, uno siente como un choque. Porque desde el principio de la revolución, donde no habían problemas económicos profundos, ni siquiera se notaba. Desde los años 90 estamos viviendo un proceso económico difícil.
al desarrollar el servicio para el turismo y verse la diferencia que empieza a tener el que trabaja en el turismo, que ya de por sí, aunque sea por las propinas, tienen divisas, tú comienzas a ver ya que vas a los hoteles y se comienza a ver esa diferencia. No dejan de estar presentes entonces, de ponerse en práctica prejuicios que tal vez en una etapa determinada estuvieron dormidos. De pensar de que el negro no lo va a hacer bien, de pensar de que el negro va a entrar en negocios, de esa historia de que el negro siempre ha sido delincuente. Ante la ley, todos los cubanos somos iguales, cubanos y cubanas, blancos, mulatos o negros. Pero lo que la gente tiene dentro de sus cabezas no se cambia un día para otro. Y ni se cambia tampoco en los 40 y tantos años de revolución que tenemos. Por tanto, en la mentalidad de las personas todavía siguen existiendo, sigue existiendo discriminación. Si yo tuviera que comparar el racismo de Cuba con el racismo de Estados Unidos, siento que la diferencia realmente es abismal. Porque esa posibilidad de que sin importar la raza, tú tengas derecho a la salud y se te opere y se te haga hasta un trasplante de corazón o de médula, y aquí eso no importa la raza, solo que tú tengas el malestar, eso nunca pudiera ni se ha podido ver en Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo con muchas cosas de la revolución, en el sentido de que Cuba es un país donde la educación y la medicina es gratis, y eso es una cosa muy importante para un ser humano. Estoy en desacuerdo con otras cosas, porque a veces es triste ver que otra persona de otro país puede entrar a lugares que tú no puedes entrar, o puedes adquirir cosas que tú no puedes adquirir. Me gustaría que yo pueda transitar por donde quiera sin que me moleste la policía. Simplemente esto es una crítica constructiva para que la gente se dé cuenta de que podamos hacer algo mejor para la sociedad. ¿Dónde están filmando los policías? Yo mira para acá. Te juro, mira. Estoy filmando el hotel de allá. ¿Sí? Sí. Bueno, usted está filmando los policías, pues yo te vi. Más recojan eso de ahí, que aquí no pueden estar. No. Pero yo pensaba que se puede filmar el público. Hace mucho tiempo que no recibo instrucciones. Hace mucho tiempo que mamá no abrocha ya mis pantalones. Hace mucho que ahí no ve patrones. Y ya no soy aquel chiquillo que cantaba esas canciones. Que tú sabes que no caben, no caben muchas contradicciones sin ningún mensaje. Tú lo sabes. Y ahora estoy aquí con el huevo, yo, sin tanto aguaje. Te demuestro que hay mil formas de hacer hip hop. Yo nunca me pararía en una tarima a decir que, ¿qué? Que yo soy rapero sin pasar escuela. El hip hop es como una religión. Con esos cenazos se quiere de una sola manera. Dile de corazón. Hip hop quiere decir unión entre los raperos. Hip hop no define ni a últimos ni a primeros. Hip hop es todos juntos con un puño de hierro. Y fundamentalmente hip hop quiere decir negro. No somos libres. Porque cada cosa que nosotros queremos decir, siempre hay como por medio un obstáculo, ¿entiendes? No se puede, tú quieres cantar algo que tú sientes por algo que tú sientes del corazón. Es siempre un problema. No creo que seamos libres por esa parte. La censura viene después que nosotros hacemos las letras que reflejamos nuestra realidad. La censura viene a un nivel más grande, ¿entiendes? Cuando te dicen que esas canciones no se pueden poner en el radio o ese tema no se puede televisar, ahí es donde viene la censura. Pero desde el punto de vista de nosotros, que hacemos lo que nos da la gana, que reflejamos lo que nos da la gana a nosotros, desde ese punto de vista hay libertad de expresión. Sienten lo que dicen, otros lo hacen por divertirse, algunos cantan por dinero, otros porque está de moda, por eso pienso, deben eliminarse algunos ineptos, que de una forma u otra entorpecen el movimiento. Esto es algo real, okay, que debe tomarse en serio, y no es un pasatiempo, solo es cuestión de criterios. Niga, hip hop, para siempre. Aquellos besos que nos hubiese sido ayer, lo dulce de tus labios que para mí sabía la miel. Mi cuerpo alegrándose. Aquí en esta casa yo vivo hace 38 años. Esta casa me la dio la revolución. Tiene mi perro,
que mi perro, que lo adoro, tiene 8 años. El imperialismo dice que no tenemos libertad. Sí, tenemos libertad. Aquí todo el mundo tiene libertad para actuar, pensar y desarrollarse. La propaganda que tiene Estados Unidos contra Cuba, que todo eso es falso. Y los únicos que se dejan llevar por esa sirena son la gente de, tan falsa y tan estúpida como ellos. Pero de lo que sí puede estar seguro los americanos, que aquí hay un pueblo preparado, porque para eso nos preparamos. Para eso nuestro Estado prepara a todos los cubanos, desde el más chiquito hasta el más grande. Aquí hasta un pionero va a ser capaz en un momento determinado de defender a Cuba. Todos los cubanos están preparados para morir por esta revolución, para dar mi propia vida por esta revolución, en cualquier momento que sea. Y eso no es filosofía, eso no es que yo esté filosofando, es que lo estoy diciendo porque es de corazón, porque lo siento. Estamos preparados para morir por esta revolución en cualquier momento. Allá afuera están los niños jugando y esto no es improvisado ni preparado. Yo le puedo llamar y los niños le van a decir cómo ellos están dispuestos a defender la revolución. Vengan conmigo. Bajen para que ustedes vean, miren. Aquí tenemos los niños jugando. Los niños le van a decir cómo van a defender la revolución. Un momentico. ¿Qué es lo que ustedes hacen si vienen los americanos aquí? Nosotros luchar. ¿Y cómo van a luchar? Con el lápiz y la libreta. Bueno, yo seguiría yendo a la escuela, defendería a mi patria yendo a, viéndome esa redonda. Cuando tú seas grande, ¿qué tú quieres ser? Mira, cuando tú seas grande, ¿qué tú quieres ser? Una escuela. ¿Tú quieres tener una escuela? Sí. Ah, entonces tú vas a ser maestra. Sí. Ah, ella va a ser maestra. No, me mataste. Bueno, esta casa antes de la revolución era de una sola persona, de un dueño. Después que triunfa la revolución la dona para que vivamos 25 familias, que somos las que actualmente vivimos aquí, con todas las condiciones que nos ha dado gas, teléfono, corriente, luz eléctrica. Y estamos más o menos bien acomodados aquí. Estamos de lo más contentos. Él es mi esposo, que hace 30 años estamos casados. Vivo aquí con él y mi hijo, que se graduó de Derecho, es un abogado. Yo nací muy pobre y recuerdo que yo venía por este barrio, ¿no?, a vender huevos y dulces. Ahora tengo vivo el lugar donde vivían la gente que me discriminaba. O sea, es sumamente positivo la influencia. Eso. O sea, los textos que dicen estas personas sobre la carga machete, justamente los textos que se recogieron de la impresión que fue para los españoles la carga de machete cubana, o sea, el chocar de pronto con gente que te iba para arriba. Yo provengo de una familia de la burguesía. O sea, yo soy de una familia que en términos económicos fue perjudicada por la revolución, no beneficiada por la revolución. Pero en términos de desarrollo del pensamiento y en términos de valores del ser humano, yo pienso que los que nos quedamos en Cuba sí fuimos beneficiados por la revolución. O sea, no en términos económicos, pero sí en términos éticos y de valores. Yo procedo de una familia donde mi papá era sastre y mi mamá modista, un matrimonio de unos negros lindos, de mucho amor, pero con dificultades económicas. Y recuerdo que cuando niña, queriéndole hablar de que yo quería ser bioquímica o que quería, decían, yo esos estudios no los puedo pagar. En los años 59, que triunfa la revolución, ya yo estaba al ingresar en la secundaria básica y de ahí pude desarrollarme. Y mis 5 hermanos, todos son profesionales. Yo soy la mayor y soy psicóloga. La segunda que me sigue a mí es economista. El tercero, que es varón, es electricista. La cuarta es geóloga y el más chiquito es arquitecto. Es decir, en la casa
cinco profesionales de los cuales mi papá vivía con un orgullo. Él siempre, hombre muy revolucionario, falleció no hace tanto. Pudo sentir esa satisfacción de ver sus hijos realizados, sus hijos que son negros todos, que no son delincuentes, que son profesionales, que trabajan coherentemente, que todos son felices, que todos han hecho su familia, viviendo en esta revolución y amando la revolución. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Hoy no hay medicina, no hay comida, no hay libertad. Cuba no tiene nada, Cuba carece de todo. No hay agua, no hay luz, no hay nada. Mucha persecución, ¿comprende? Con todo el ciudadano. Y el gobierno no deja que exista un partido de oposición aquí en Cuba para que se celebre unas elecciones libres, como la celebran todos los países, desde que hay democracia. Cuba es totalmente una dictadura socialista o comunista, mejor dicho. La realidad es que todos los días por la mañana tú tienes que levantarte y espérate un momento que te voy a traer lo que tú tienes, que la libreta del PAN, para que mate la jugada de cómo funciona la tarde aquí. Mira, Cere, todos los días por la mañana tú coges normal y tú ves esta libretica aquí y tú vas a la bodega a comprar tu pan. Ya, tú vas para la vincha, para tu trabajo, con un pan en la barriga. Y solo. Coges un camello. Pan con azúcar. No, hay que vivirlo, eso no se explica, eso tiene que vivirlo. Eso tienes que vivirlo. Eso tiene que vivirlo. Tú no puedes llevar a tu hijo a un lugar bueno, porque los lugares buenos son en Fula. Imagínate tú. Y tú cobras dinero. Y tú cobras dinero cubano. Entonces imagínate tú. Pues. Mira, nosotros cómo estamos vestidos. Ninguna de estas ropas es cubana. Imagínate tú, tenemos que vivir de las donaciones del extranjero. Porque la ropa cubana había la libreta, pero ya se acabó ya. Mira, no, de hacer, hay que echar las pintas como son. Mira eso, sí. ¿Tú sabes cuánto cuestan los tenis que tiene mi consorte en la tienda? 50 y pico de caña. ¿De dónde tú vas a sacar 50 y pico, boludo? No hay opulencia. Aquí no hay sociedad de consumo. Hay restricciones lamentables. Nos hemos equivocado en el pasado en algunas medidas económicas que han limitado el abastecimiento alimentario de la población. Nos hemos equivocado con la política agraria. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestras equivocaciones, las medidas que se han tomado en sentido positivo son mucho más que nuestros errores y han logrado mantener a nuestro pueblo alimentado, educado y con asistencia médica en medio de una contingencia permanente de guerra. Recientemente yo tuve una amiga que vino y tenía una maleta llena de latas de comida, de pan, de galletas, pensando, perdón, que se iban a encontrar. Entonces después resultó que se dan cuenta que es mentira. Thank you.
moving to Cuba, basically everything that I thought I would need in here. I brought toilet paper. I tried to bring electrolyte salts, but I could only find Pedialyte. Tampons, pad, applesauce, fruit, dried fruit, 3 pounds of apricots. I brought some nuts. I had 3 boxes of Nutrigrain bars, but I kind of went through them. Some oatmeal, things so I could brush my teeth without using water. It definitely helps America's politics for people to think that Cuba is incredibly poor, everyone's starving. It makes the blockade, it makes anti-socialist, anti-communism make more sense if everybody's completely poor, starving. Which may have been true for other communist countries, but it's not really true for Cuba. Travel to Cuba is illegal for U.S. citizens unless you have a travel license, which I do. This is my travel license. And there's a letter. And those are the things that I need to be able to go legally. Here's my Cuban visa. And here's my stamp for Cuba. If I didn't have a travel license, I could be fined up to $50,000 for having that stamp. Disfruta de la naturaleza cubana, disfruta de las posibilidades que tiene el país, muy, muy por encima de lo que puede disfrutar un ciudadano cubano común y corriente. Esto es un libro que habla de Cuba, ¿no? Este es el libro que te dan cuando tú te bajas del aeropuerto, tú ves esa talla. Mira, aquí vemos diferentes lugares, Cuba Run. La casa de ron cubano, no la conozco. No la conozco. Lugares que hay. Mira cuántos lugares hay aquí. Mira esto. Y no conozco ninguno. Y vivo 25 años aquí. Cuban people in Cuba can travel everywhere they want to go. The problem is that because there are many people that come to Havana, to the West, trying to look for working because in the countryside, the conditions are not the same that in the capital, and that happened in all the countries, that everybody wants to move to the capital. And because of that, the government has taken measures. Aquí mismo en Cuba, yo no puedo ir de una provincia a otra, porque soy ilegal. Vine a ver a mi esposa, no puedo estar mucho tiempo aquí en La Habana, y pronto tengo que ir para Santiago. Como no soy de Santiago, yo no puedo estar en La Habana. Dicen que yo estoy aquí ilegal. Si me vuelve a coger la policía, me deportan para mi provincia. Yo pongo estos tatuajes aquí porque me gusta la marca esa, es mi marca preferida. Y la tatua de libertad la llevo porque me gusta el país y me gustaría toda una vida llevarla ahí conmigo. La juventud de Cuba no tiene esperanza porque no podemos viajar de un país para otro porque no somos libres. No podemos obtener varias cosas que en otros países podemos tener. ¿Tú me entiendes?
Me gustaría tener mi hogar aparte, donde yo pueda independizarme y tener todo tipo de artículos, tener un vehículo donde yo pueda, y todo tipo de comodidades como las cuales vestir bien, calzar bien. Y una y a ti te gustan los yumas. Como tú has cambiado y una nadie te calcula. Y una y a ti te gustan los yumas. Como tú has cambiado y una nadie te calcula. Yo tengo 18 años y llevo un año y medio trabajando con turistas por la noche. Y lo hago porque es la forma más fácil de encontrar el dinero para poder comprarme las cosas que necesito. Yo cobro la noche $50. Son turistas solo los que tienen dinero para pagarle a las chicas. Mi familia y mis padres saben el trabajo que yo realizo. Es muy popular aquí en Cuba trabajar por las noches porque casi todas las chicas de mi edad, o un poco más o un poco menos, tienen las mismas necesidades que yo tengo y hacen este tipo de trabajo. La vida aquí en Cuba para mí no anda muy bien, pero tampoco tan mal. Tenemos ciertas necesidades y es por medio del bloqueo que existe entre Estados Unidos contra Cuba. Nuestro país tiene la garantía de que tenemos el estudio asegurado, la salud asegurada, las medicinas, las escuelas, que aquí nadie muere de hambre ni muere por enfermedades, porque eso aquí lo garantiza el país, la alimentación. Pero bueno, en la economía sí tenemos muchos problemas, porque prácticamente Estados Unidos ha cerrado todas las bases económicas que tiene Cuba con otros países. El bloqueo nos obliga a comerciar en las antípodas, nos obliga a un gasto en flete, en barcos, en combustible y muchas veces en productos de inferior calidad, eso también hay que reconocerlo, que inclusive a pagar sobreprecios. Incluso las transacciones bancarias se hacen difíciles. Sí, hay problemas, pero nosotros nos crecemos de dificultades, nosotros resolvemos. Mira, aquí estoy inventado aquí en Cuba para resolver los problemas, ya que tenemos un bloqueo que nos trae idea, pero nosotros no creemos un bloqueo ni nada. Nosotros nos crecemos del bloqueo. Es nuestra idea. Hasta la próxima. Nos veremos en el campo de batalla. Siempre luchando. Yo creo que ustedes sepan que la crisis económica cubana se considera por algunos especialistas se considera la crisis económica más aguda que ha vivido un país que no ha sido consecuencia de la guerra. Y eso poca gente lo sabe. Now with the internet, with the email, people know what is happening in all the world and people want to wear the Tom Hilfiger and Gaps and all this market, you know. We had to open not only to the tourism, but to all the foreign investors that wanted to invest in Cuba. Cuba tuvo que buscar una forma de poder sobrevivir. Y esa forma de poder sobrevivir en un mundo que es casi un 100% capitalista, impone, por supuesto, unas reglas de juego capitalistas.
El turismo ha sido una de las formas de poder salir de la crisis económica. Sí, Julio, está aquí, sigue lo mismo, la misma sacrificio. Yo sé. El mismo yo trabajo. Yo veo que Santiago más pobre que La Habana, mil pesos. Coño. En La Habana todo dinero. Y no, dinero de lo que son dinero de edad, sí. De esto, convertirlo. Ey, que te veo cuando vas. Espérate, mira a mi mamá cuando va, eso es más atrás. Vale. Oye, ve, mira a mi mamá que se para ahí, mira cuando va, apúrate. Mira a mi mamá cuando va, y luego se para. No lo veía, ya tú sabes, y me preocupaba por él, porque no es lo mismo tenerlo cerca, no tenerlo, no verlo y no saber lo en qué está haciendo, cómo se está relacionando con la persona y todas esas cosas, no es lo mismo, ¿entiendes? Y quisiera tenerlo cerca siempre, porque yo soy su madre y me preocupo por él. Aquí es donde nosotros vivimos. Están en su casa. Julio estaba en una escuela, pero no quiso seguir estudiando más y la dejó. Pero aquí es gratuito, aquí estudia todo el que quiere, aquí no se cobra por estudiar. Cada cual elige su camino, ¿tú me entiendes? Y él eligió no estudiar más porque pensó que no iba a dar. Porque eso es lo que él me decía, yo no, mi cabeza no para estudiar. Julio se quiere ir porque él es joven. Y no tiene experiencia, quiere buscar fortuna. Y saliendo de aquí puede tener fortuna porque hay la posibilidad de tener dinero. Pero Cuba es lo más lindo que hay. Hay libertad, no hay quien lo pueda comprar. Si...
No me gusta la forma de vivir que se vive aquí. ¿Por qué? Porque se ve a la forma de ver. Todo el mundo piensa que se ve libre como se ve. No. Uno no es libre. Porque ahora yo quiero salir de aquí, no puedo. Ah, si yo quisiera ir, supone, para Inglaterra, para Jamaica, para otro país de eso, no puedo. Yo viajé a Alemania. En Alemania, la vida no me gustaba por el racismo, porque mi novio me decía que a todo el mundo no le abriera la puerta porque a todo el mundo no le gustaba el negro. Y ya eso me atemorizaba y me dio mucho miedo. Y yo quise venir de nuevo para Cuba porque no me sentía bien. Eso no es lo que yo viví. Yo he vivido siempre. No es desde niña. Yo vi que todo el mundo era libre y para la calle y a reírme y a relacionarme con mi vecino, pedir un poquito de azúcar, reírme un rato. Allí yo en Alemania no vi eso. La diferencia que yo veo que hay de Cuba y Alemania es que no veo esa unión entre las personas, no sé. Cuba es distinto, todo el mundo se busca, todo el mundo es unido. En esos países tú, para poder ir a casa de un vecino, en Alemania, para poder ir a casa de un vecino, tenías que dos o tres días antes llamar por teléfono, tal día voy a tu casa. Mi madre me ha dicho que no, las cosas no son como uno las piensa. Que allá ella también corría el temor de que le pasara cualquier cosa, de correr el peligro de que ella no pueda salir, como el color, ¿entiendes? Y son cosas que, bueno, que también me impiden a no dejar a mi país, ¿me entiendes? En Cuba, todo el mundo es libre. Los niños pueden estar en la calle esta tarde. Nadie se lo va a llevar, nadie te lo va a matar. No hay ese miedo de que le pueda pasar algo y todo el mundo se reúne, juega. Su dominó, el que no se toma una botella de ron en la esquina, eso no tiene nada que ver, porque aquí todo el mundo es libre y hace lo que le da la gana. Me quiero marchar porque quiero ayudar a mi familia, ¿tú me entiendes? A mis hermanas, a ayudarme yo mismo. Por eso que me quiero marchar. Aquí no tenemos dinero, pero hay muchas cosas que no se pueden comprar con el dinero, que es la tranquilidad, la unión que hay aquí en la comunidad, en Cuba. Yo no necesitamos dinero porque no tenemos, pero no me siento ser pobre. Okay.
yo creo que la Revolución Cubana nos hizo pensar que las personas valían por lo que eran, por su dignidad humana, por sus valores como ser humano. Y yo creo que la tendencia que ha impuesto un cambio económico necesario para no morirnos, para subsistir, ha hecho que alguna gente empiece a pensar que el ser humano vale por el dinero que tiene en bolsillo. Antes la gente se amaba, ahora ya no es amor, ahora es un interés. El impuesto, si tienes carro, si tienes moto, si tienes dinero, si trabajas un trabajo bueno, pienso que eso también está pasando por el turismo. El turismo es una, para Cuba, es una desgracia inevitable. Inevitable porque las dificultades económicas en que nos encontramos, el aislamiento que propende el imperialismo, etcétera, nos obliga a abrir todas las fuentes de ingresos. Y desgracia porque allí donde hay turismo hay modificación de la costumbre, de las tradiciones, de la cultura. Como nosotros no tenemos relaciones con los Estados Unidos, como estamos bloqueados por ellos, pues eso nos permite que las películas norteamericanas sencillamente se toman y se exhiben y no se pagan. Por lo tanto, en los cines cubanos en muchos se ponen películas norteamericanas y en la televisión cubana se ponen muchas películas norteamericanas. Y yo creo que eso ha sido, en mi opinión, una influencia mucho mayor que la del turismo. O sea, The American Way of Life está allí. O sea, la oda al consumismo está en todo ese cine. De una manera mucho más clara, entra en nuestras casas. O sea, no hay que salir a ver a los turistas. O sea, quizá en muchas zonas rurales donde los turistas no llegan, sí llega la televisión. La gente en Cuba piensa de que fuera de Cuba todo es un vacilón, todo está bien, hay pobreza, no sé qué, ganas, no sé, $1,200 al mes, y la gente no sabe que Cuba es un sistema muy diferente al capitalismo. Allá tienes que pagar renta, tienes que pagar luz, gas, electricidad, todo. Y un cubano no está acostumbrado a eso. Tengo la experiencia de muchas personas que se han ido pensando que en otro lugar está ese paraíso, dejando lo que tenían aquí y luego allá están queriendo virar porque se dan cuenta que el paraíso no es como lo pintaron. Y hay mucha propaganda de ese paraíso pintado. ¡Virado! ¡Bravo, bravo! ¡Francés! ¡Soy ahí! ¿Tú sabes que aquí un hombre que trabaja en la carne, vendiendo carne, gana más que un médico? ¿Eso es inconcebible? ¿Cuándo se ha visto eso en la historia del mundo? Nunca. Un tipo que trabaja en la carne gana más que un médico. Entonces, ¿de qué te valió a ti estudiar? Y también, ¿entiendes? Eso está mal hecho, ¿entiendes? También de ingeniero o de mecánica o que sabe algo. Uno que vende pizza, uno que tiene un negocio de pizzería o que vende refresco o jugo batido, gana más que tú. Que te graduaste y estudiaste años. Se creían ya que en la revolución, al tener un desarrollo, al final todo el mundo iba a tener un rincón en una playa, en un pedazo de varadero de guanabo, y luego iba a tener un carro, y luego iba a tener una casa aquí y otra casa en la playa. Y realmente cuando tú estás en un proyecto social donde tú estás queriendo un equilibrio, una equidad y una igualdad entre las personas, no puede haber una persona que quiera más que otra. La que quiera más, no le queda otra alternativa que irse. ¿Usted cree que su vida sería mejor en Estados Unidos? No, pienso que para nada. Quizás mi vida sería mejor materialmente, pero espiritualmente pienso que nunca sería mejor que en Cuba, porque Cuba para mí es un país perfecto para vivir, ¿entiendes? Lo único que tiene sus problemas como cualquier país en el mundo, pero pienso que si yo tuviera las comodidades que necesito, pienso que este es el mejor país para vivir, ¿entiendes? Fuimos un mes a New York. Cuando viramos, mucha gente pensó que nosotros nos íbamos a virar más. Y al virar, la gente que fue, coño, pero ¿cómo tú viraste? Si eso, cuéntame cómo eso estaba por allá.
pudimos ver cómo viven la gente, que como mismo vive gente en edificios muy lindos y súper alumbrados. Hay gente que vive en las aceras, en los parques, en las calles, en el metro, ¿entiendes? Que como mismo hay gente que está comiendo ahí en su casa o en un restaurante, hay personas que están comiendo en una acerita con su perro allí, y allí mismo duermen y cosas así, ¿no? Y es como que, y también que son cosas que no se pueden ocultar porque siempre están ahí. ¿Usted desea una democracia como se tiene en los Estados Unidos? Pienso que Estados Unidos es el país que menos se puede coger como referencia para una democracia, porque es el país peor que hay en la faz de la tierra. ¿Qué democracia tienen cuando hay un nivel de pobreza ahí increíble? ¿Eh? Ahí no hay democracia de nada. Ahí si tienes dinero tú eres un tipo, si no tienes dinero olvídate de eso, que nadie se acuerda de ti. I'm from Russia and I'm here on vacations. And for me it's really a nostalgic trip because I'm watching here the system we have been through years back in Soviet Union. For me the changes in Russia was really positive because I got the freedom of movement, the freedom of doing whatever I want, reading whatever I want, and saying whatever I want. And it's really important. For other people, probably it was not that positive because they have lost a lot and the ideals were broken down. And well, there are some very negative things happening. People in the streets, living in the streets, people having nothing to eat. And well, in any other country of capitalism, let's say, you will see the same thing. It is something not very human. But on the other side, probably capitalism in itself is not that human. We have been afraid that any debate, any possibility of discussion can break the unity that the Cuban society needs to face the American imperialism. Yo pienso que lo que tenemos es que luchar por el desarrollo en el sentido más abarcador de la palabra y dejarnos de tantos miedos. Porque eso lo único que hace es que tú te sujetes al poder de los oportunistas. El cubano ahora ha perdido un poco de miedo y se relaciona uno más a conversar problemas políticos. Los cambios que me gustaría ver a mí aquí en Cuba es un sistema democrático con libertad, a donde todos los cubanos tengamos la misma oportunidad, que existan dos partidos, dos o tres partidos. Los revolucionarios de todo el mundo y las personas honestas de todo el mundo están preocupados seriamente por el futuro de una realidad que es la Revolución Cubana y de una idea que es la justicia social y la soberanía, cuando uno de sus representantes individuales más consagrado tiene ya 78 años de edad. Esa preocupación tiene el mismo calado que la esperanza que tienen los yanquis de que todo desaparezca con la desaparición física de Fidel. Si la revolución no sobrevive a Castro, sería muy triste haber sacrificado tantos años de vida por ideales que no logran sobrevivir al ser humano que los inició, que fue el iniciador de esto, ¿no? Pero no el único defensor. Yo creo que todavía en Cuba quedan muchas personas defensoras de esos ideales. Fidel es un hombre mortal. Y como hombre mortal tiene que morirse. Pero en Cuba hay mucha gente formada, revolucionaria, por muchos años. Y aquí va a haber revolución para rato, con Fidel o sin Fidel. La revolución ha logrado muchas cosas y hay muchas cosas que quedan por lograr, hay muchas cosas que hay por hacer.
creo que ha sido un ejemplo para muchos países de Latinoamérica y otros que tampoco son Latinoamérica, ¿no? Pero la revolución ha sido lo que ha sido como un aporte a la esperanza de muchas cosas en el mundo, en diferentes lugares, en la juventud, los jóvenes. Si hay una invasión norteamericana a Cuba, hasta las hormigas van a defender la revolución. ¿Sabes? Son las hormigas que no piensan, van a defender la revolución. Y hasta dónde llega el nivel de amor de un pueblo por sí mismo. Homie, tuto, y le tuto, tuto, bo. Moyuba, lofi, moyuba, se está acordando, moyuba, que es dun, allá ahí es dun. Cuida y si mamó hace rato el batero, bicho yo cañó la rao nu. Bambo che, agua piticoti, yo con alto fe, aguambo por pedirle. Y le mocó, agüeye. Y le mocó, agüeye. Y le mocó, agüeye. Anónimo consejo, agüeye. Broma y machete. Broma y machete.